Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este foro digital de innovación legal, en el que cada semana les traemos pues diversos temas de interés para la transformación digital de la industria legal y cómo podemos innovar en la prestación de servicios, también en la conformación de nuestras propias organizaciones, despachos, áreas legales. Y bueno, pues hoy tenemos un tema de coyuntura que está en la boca de todos y que me pareció muy importante traerlo a colación para traer a una experta y que nos platique cuáles son los mitos y realidades sobre todos los temas que están dando de la privacidad y los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. Tenemos pues un revuelto, la verdad es que creo que a muchos nos ha pasado que ya no sabemos si seguir en WhatsApp, en varios de los grupos, por lo menos en los que yo estoy, pues ha surgido la interrogante, seguimos por aquí, no seguimos por aquí, la confidencialidad de la información, otra gente que también opina que bueno, pues sí, tenemos diferentes términos y condiciones en WhatsApp, pero al final todos tenemos Facebook y también aceptamos muchas otras cosas que no necesariamente ayudaría que dejemos esta plataforma si al final el grupo que es dueño de Facebook y WhatsApp, Instagram, pues tiene estos mismos términos y condiciones, ¿no? Pero bueno, justamente para platicar de esto, hemos invitado una destacada abogada digital en México, que además me atrevo a decir que es de las personas que más sabe y expertas en todos estos temas de derecho digital, de protección de datos personales, propiedad intelectual, a Cintia Solís Arredondo, que no nada más es una apasionada de las nuevas tecnologías, sino también es socia de LexInf IT, Legal Advisory. Ella es directora, doctora, perdón, en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París, Saclay. Y muchísimas gracias, Cintia, por estar aquí con nosotros y bienvenida. No, pues muchísimas gracias a ti, Janet. La verdad es que un gustazo, como siempre, estar contigo. Ya sabes que iniciativa que sacan. A veces no podemos porque estamos un poco saturados, pero con todo gusto siempre estamos aquí compartiendo con ustedes. Pues a mí la verdad es que siempre me encanta tu perspectiva, Cintia, porque no nada más tienes todo el expertise, sino además siempre comunicas con muchísima claridad todos los conceptos y creo que para a veces entender conceptos jurídicos un poco elevados, pues es importante esta claridad. Y bueno, me gustaría que nos empezaras a platicar, a desmitificar o decir las realidades de estas nuevas políticas de WhatsApp. ¿Qué fue lo que cambió respecto de lo que teníamos antes? A ver, justamente aquí la parte muy rescatable es que todas las personas, o sea, lo que hemos estado, los que nos dedicamos a este tema de protección de datos personales, insistiendo constantemente que es el entender cómo se tratan nuestros datos, creo que al final la buena noticia de esto es que mucha más gente se empezó a interesar por las políticas de privacidad, ¿no? En leerlas. Lo que creo yo que pasó es que al final del día, pues hubo una sobrereacción. No estoy diciendo que realmente haya, no sea un problema o no sea algo que atacar, sin embargo, creo que sí hubo una exageración respecto al pánico que se creó. Y en ese sentido, lo menos que tenemos que hacer es tener pánico, sino informarnos y correctamente elegir y saber, bueno, ok, sí me voy a quedar en WhatsApp, no me voy a quedar en WhatsApp, etcétera. ¿Qué fue lo que cambió? A ver, de entrada hay que recordar que el ecosistema Facebook, porque ya no nada más es la empresa Facebook, sino ya hay una serie de empresas que fueron adquiridas por este, digamos, ecosistema, como Instagram, como otras de realidad virtual, de mensajeros instantáneos, etcétera, y WhatsApp. En realidad, este cúmulo de empresas, este ecosistema, pues siempre ha tenido como fin, pues, la monetización de la información. No es que venda tu información. En realidad, es un nuevo modo de hacer publicidad de una forma mucho más personalizada. Pero ojo, aquí me gustaría hacer una acotación. En realidad, no es que le vayan a vender a Cintia Solís, me explico. O sea, Facebook no vende mis datos como Cintia. Lo que hace Facebook es, a través de hacer analítica, sabe que a Cintia le gustan ciertas cosas como a otros 2 millones de mujeres, por ejemplo. Y entonces lo que hace es la publicidad, a lo mejor de empresas que se dedican a cuestiones de cosméticos, le llegan a
2 millones de mujeres, incluyéndome a mí, pero no es que vendan mis datos. Y eso es una de las cosas que genera mucho pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras, por ejemplo, a las empresas de cosméticos no les interesaría únicamente tener acceso a mi información, ¿no? Les interesaría tener acceso a los 2 millones de personas que están potencialmente interesadas en comprar sus productos. Y una vez que de esas 2 millones de personas, a lo mejor 500,000 compran esos productos, ya se convierten en sus clientes. Ya Facebook ni siquiera es importante o ningún intermediario de publicidad, ¿me explico? Entonces, eso es muy importante porque muchas personas, dentro de los mitos que se generaron a raíz de estas actualizaciones a la política de privacidad, era que iban a vender tus datos. Efectivamente, por ahí en la actualización se habla de compartir cierta información de transacciones comerciales, pero esto va más enfocado a una de las líneas o verticales de negocios que tiene Facebook, que es Facebook Business, que funciona como cualquier otra plataforma de e-commerce. Es decir, imagínate que ellos dicen, está perfecto porque ya tengo como que literalmente todo el flujo de la transacción. No solamente te vendo publicidad, no solamente le doy a las empresas la posibilidad de tener una fanpage, sino que a partir de ahí la persona que está interesada en adquirir esos productos o servicios se va al WhatsApp, finaliza la transacción y ahí mismo paga a través de una nueva solución que tienen ellos que se llama Facebook Pay. Obviamente, cuando ya llegas al tema del pago, pues sí necesita Facebook Pay tener acceso a información financiera porque vas a pagar con esa, o sea, vas a hacer la transacción, digamos, la liquidación de la compraventa a través de la propia plataforma. Y en ese orden de ideas sí hay necesidad de intercambiar información, como lo hacen otras plataformas, como lo hace PayPal, como lo hace Mercado Pago, ¿sí me explico? El problema es que ahí sí, creo que el error que tuvieron desde el lado de WhatsApp, fue que eran muy ambiguas. O sea, la redacción de las actualizaciones era como muy ambigua y entonces no te decía específicamente por qué, ¿no? Sino, vamos a tener acceso a tus fotos, vamos a poder compartir con terceros información de la transacción, de tus gustos, de la adquisición, financieros, etcétera. O sea, un montón de información que la gente sí se paniqueó y dijo, o sea, ¿cómo vas a tener acceso a mis mensajes? Y la verdad es que no, o sea, de origen no, porque las conversaciones están cifradas de punta a punta, lo que significa que entre el emisor y el receptor, pues está como cifrado el canal y entonces no podría un tercero saber qué se está platicando, ¿no? Tampoco van a tener acceso a tus memes, ni a tus piolines, ni a los documentos que mandas, ni a las fotos, etcétera, ¿no? Pero sí, tú autorizas, por ejemplo, darle acceso a tus fotos porque hay ciertas funcionalidades que te permiten, por ejemplo, cuando tú compartes esos piolines, para que puedas compartir esa información o esas gráficas o esos PDFs, necesitas darle acceso a la información que está en tu teléfono. Entonces, por eso les autorizas tener acceso a tus fotos. Lo mismo pasa con el micrófono. Para las notas de voz necesitas habilitar el micrófono. Si quieres compartir tu geolocalización, igual, la ubicación. Pero muchas personas que no habían leído la versión anterior de las políticas, apenas están enterando de eso. Que mucha de esa información es necesaria para las funcionalidades que tú mismo estás explotando. Si tú dijeras, ok, no le quiero dar acceso ni a las fotos, ni a la voz, ni a la geolocalización, simple y sencillamente las desactivas desde tu celular, desde la configuración. O sea, no estás 100% obligado. Lo que pasa es que evidentemente WhatsApp se cura en salud y dice, pues lo voy a poner en mis políticas por si tú sí utilizas esa información. O sea, en sí, por lo que nos comentas, no es que haya cambiado gran cosa, sino cambiaron, digamos, especificaron la redacción de estos términos y condiciones. ¿O qué fue exactamente lo que cambió? Sí, hubo dos cosas que pasaron. Acuérdense, recordemos que en paralelo, o sea, es decir, desde la primera vez que se crea WhatsApp y luego cuando lo adquiere Facebook y demás, han estado sucediendo reformas legislativas a nivel internacional, ¿no? Tanto el GDPR como reformas, se han creado nuevas leyes como la de Brasil, etcétera, y también la de California. Estas legislaciones, incluyendo también la mexicana, siempre apuestan mucho por la transparencia, o sea, que tú le digas al usuario qué estás haciendo con sus datos. En cumplimiento de estas obligaciones de transparencia, es por ello que Facebook, dentro de la empresa, digamos, WhatsApp, que es de Facebook, está obligada a transparentar esas cosas, ¿no? Que ya sucedían, pero que ahora ya las tenemos que transparentar. Y las transparentó, creo yo, de una muy mala manera, porque la redacción es muy ambigua.
Y eso obviamente da origen a la interpretación y a que no entendamos cuáles son los alcances y cuáles son los límites. O sea, yo creo que el error principal aquí de ellos fue no tener una correcta comunicación, o vamos a pensar mal, que bueno, pues al final del día lo dejan ambiguo como por si cualquier otra cosa puede entrar ahí, ¿no? Que también es una de las opciones que pudieron haber sucedido. Y por eso, pues toda la población empezamos a correr en círculos y decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Lo que sí me queda claro es que como van a incorporar, y acuérdate que con la pandemia, pues hay muchísimas pymes que migraron su operación a medios electrónicos, pero que no tienen dinero para tener un e-commerce, ¿sabes? Entonces utilizaron Facebook para comercializar sus servicios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que vieron aquí un nicho de oportunidad y dijeron, perfecto, pues vamos a cerrar el ciclo, vamos a sacar nuestra propia solución de pagos y así ya te ofrecemos como una llave en mano. Y por eso también ampliaron de alguna manera como las posibilidades que tienen respecto del entorno business para poder ejecutar esto que estamos comentando, ¿no? Esto, bueno, me parece que es importante porque, como dices, sí hubo una, pues yo creo que una alarma que también vimos al INAI, ¿no? Que sacó este documento diciéndole a los usuarios que, digo, sí, sin decir gran cosa, pero que revisen las políticas de privacidad. Entonces sí se vio como una cosa muy grande e importante. Pero por lo que veo que tú dices es, a ver, también WhatsApp como un medio de mensajería está conectado a los servicios de Facebook, a los servicios de Instagram, que también esta interconexión nos da beneficios, no nada más a las personas, sino a las empresas, ¿no? Y que claramente, no sé, probablemente tenemos otras aplicaciones de mensajería que no necesitan conectarse con tu información financiera, ¿no? No necesitan conectarse con tu con otra información porque no tienen estos beneficios. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Y mira, en realidad, si lo vemos de una óptica completamente objetiva, es exactamente lo mismo que pasa con otro e-commerce. Es decir, cuando tú compras, no sé si puedo decir marcas, pero si compras en Mercado Libre, pues de ahí pasa a Mercado Pago, que aunque es una empresa del mismo grupo, pues sigue siendo, digamos, que la fintech de Mercado Libre. De alguna u otra manera sí lo estás compartiendo con otra empresa. Y luego con la otra, que es la empresa de mensajería que te lleva tu producto a tu casa. En realidad es un punto de vista muy ingenuo creer que una sola empresa es la que te da como todo el servicio. Este tema de compartir datos personales es muy común desde siempre, incluso en el comercio tradicional, pero lo que se tiene que hacer es que esa transferencia o ese compartir datos personales con terceros se haga en el marco de la ley, en respeto de los derechos humanos, de la protección de datos personales. Por eso creo que fue muy atinado el comentario del INAI de decir, bueno, pues a ver, literalmente dijo, pues aquí está lo que Facebook dice, lo que WhatsApp dice que va a tratar de datos personales. Te invito a que leas las políticas y que tú decidas si quieres o no que se traten tus datos personales en ese orden de ideas. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos dices, no debemos de alarmarnos tampoco tanto, sí debemos de estar conscientes de la información que se comparte. Y me gustaría en este sentido también estas personas, si yo tengo WhatsApp, porque te repito, a mí sí me han llegado muchas llamadas de hoy, entonces, ¿qué me recomiendas que cambie de aplicación, etcétera? ¿Tú recomendarías o dirías no hay de qué preocuparse, nada más con cierta seguridad de la información nos podemos quedar? Y si sí, ¿cuál sería esa forma de proteger nuestros datos o tips que nos podrías dar? Mira, ahí te va de forma muy, muy rápida. WhatsApp, como cualquier otra plataforma, o sea, ninguna es 100% segura, ¿no? Todas son susceptibles de tener algún tipo de ataque externo, etc. Creo que el problema que tenemos con WhatsApp es que llegó un momento en que, de que nadie lo usaba, se hizo súper popular hasta que lo tienen las tías, la abuelita, no sé qué, bla, bla. Lo cual, desde un punto de vista de comunicación, está muy bien, pero nunca fue diseñado para tratar temas estrictamente confidenciales o muy confidenciales, ¿no? O sea, no nació para ser esa plataforma en la cual tú puedes compartir información muy sensible. Existen otras plataformas que desde el diseño nacieron siendo un poco más seguras, como Signal o como Trema, que son todavía más seguras que Telegram. Telegram sí tiene algunas otras funcionalidades que pueden ser más prácticas, ¿no? Por ejemplo, tiene el tema este de los mensajes que se autodestruyen y este tipo de cosas que después
WhatsApp sacó una cosa parecida, pero no tan rápida, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí el punto es, nunca debimos de haber utilizado WhatsApp para cosas muy, muy profesionales ni muy sensibles. Si ya lo estamos utilizando, tampoco crean que está esa información en riesgo, pero pues podrían hacer una migración paulatina. Y si de plano tú no quieres tener nada que ver con el ecosistema Facebook y no quieres que Facebook esté tratando tus datos personales ni que porque tiene mala reputación o por lo que tú quieras, lo importante es lo que tú decías hace ratito, o sea, no solo vayas a dejar de usar WhatsApp, no, tienes que desinstalar la aplicación, solicitar que se borre tu cuenta y lo mismo dar de baja tu cuenta de Facebook y tu cuenta de Instagram. Yo creo que eso va a ser muy difícil porque ya estamos muy familiarizados con ese ecosistema en lo particular, ¿no? O sea, y menos hoy en día, que es prácticamente tu única salida al mundo, ¿no? Es la única forma mediante la cual puedes saber cómo está tu familia, puedes ver si a lo mejor alguien necesita tu ayuda. Es la forma en la cual las personas que están requiriendo, por ejemplo, oxígeno o que requieren un lugar en un hospital, están pudiendo llegar a más personas. Por lo cual yo creo que no va a ser algo factible a corto plazo. Esto es importante porque creo que aplicar el criterio, como dices, de la información que compartimos es lo más importante. Digo, en este caso, nuestra audiencia pues son muchos abogados, ¿no? Y probablemente lo que les podríamos decir es, ¿tienes que dejar de usar WhatsApp o no? Pues depende de para qué lo uses, ¿no? O sea, si vas a comunicarte con tu hijo, con tu abuelito, probablemente no, como dices. Pero si vas a compartirle información al cliente, un contrato, ¿no? Que la verdad es que a veces por la facilidad y por la agilidad de la información, ya ni siquiera lo mandamos por correo, ¿no? Que puede ser que fuera la vía más segura, porque pues tiene todos sus procesos de autenticación, etcétera, etcétera, pero bueno, probablemente esa es la información más confidencial que a algunos a veces se les hace fácil compartirla por WhatsApp, pero que puede ser que no sea la mejor, ¿no? Y esto que decías tú, que creo que es bien importante también ubicar que WhatsApp, pues como esta red social de comunicación centralizada o corrígeme, pero si bien están cifrados de punta a punta los archivos, los mensajes, sí hay un servidor en el que al final se termina quedando toda esta información que mandas, ¿no? Fíjate que como es tan caro, o sea, imagínate la cantidad, lo costoso que sería almacenar toda esa información en un servidor centralizado. Sí se queda de forma como temporal, pero muy poquito tiempo. En realidad, donde se guardan esos mensajes es en tu teléfono. O sea, al día de hoy, no te sabría si en algún momento, yo creo que cuando inició la plataforma sí había, o sea, estaba centralizada, pero ahorita se guarda en tu teléfono. Esa es la razón por la cual cuando tú tienes WhatsApp te dicen, ¿quieres hacer como un respaldo de tus conversaciones? Y ese respaldo lo haces en tu nube, ya sea, por ejemplo, si tienes un dispositivo Android, pues en la nube de Google, y si tienes un dispositivo iPhone, en la nube de Apple. Pero se guardan en esos drives, o sea, de externos, ni siquiera, fíjate. O sea, nos ponemos a pensar en que WhatsApp tiene la información cuando en realidad la tiene Apple o la tiene Drive, o al final del día la llega a tener Amazon, ¿sabes? Respecto de su almacenamiento en nube. Entonces, estas conversaciones no se respaldan en los servidores de WhatsApp, algunas fotografías o imágenes que no se pudieron entregar o mensajes que no se pudieron entregar, porque ya ves que luego no te sale la doble palomita, sí se almacenan temporalmente en los servidores de WhatsApp, pero en cuanto se entregan, se eliminan. Por esa razón, cuando cambias de teléfono, a veces ya no puedes, o sea, ya no hay manera de que tú puedas recuperar las fotos o los documentos que te mandaste en ese chat. Entonces, el riesgo más de vulnerabilidad es por la plataforma que la vayan a tener una vulneración externa? Sí, como ya incluso también le pasó a Telegram. Ahora, yo creo que el riesgo todavía es mucho más, ¿cómo te diré? Más ligado al uso que le damos. Porque volvemos al mismo punto, si yo solamente utilizo WhatsApp para saludar a mi familia y hola, ¿cómo están todos? Pues yo no tampoco, o sea, en el hipotético caso de que hubiera así, de que tal cual se filtraran los mensajes, vámonos al worst case, pues no podría pasar absolutamente nada. A lo mejor lo grave sería que se expusieran los teléfonos, ¿sí me explico? O sea, los números de contacto, etc., etc. O que conocieran cuál es mi círculo familiar. Pero la información per se, o sea, lo que yo comparto a lo mejor no es tan sensible.
Por lo cual, creo que este es un ejemplo perfecto de cómo los usuarios tenemos ese poder de control sobre lo que compartimos. Es más, mira, de broma, yo siempre he dicho, pues ya dejen de, cuando empezó todo este tema del pánico, yo les decía, pues dejen de compartir sus packs por WhatsApp, ¿no? De broma, pero la verdad es que tiene mucho sentido respecto de, a ver, de todas formas, cuando yo comparto algo en WhatsApp, es susceptible de que alguien, de esa persona que lo recibió, ¿cuántas capturas de pantalla de conversaciones no te han llegado? ¿Cuántas reenvíos o transferencias de contenidos no te han llegado? Y eso tiene que ver con los usuarios, ni siquiera con la plataforma. Entonces, de entrada, por eso digo que no tenemos nunca que compartir cosas que sean ni comprometedoras ni confidenciales, prácticamente por ningún mensajero instantáneo, o si lo hacemos por mensajeros instantáneos que hayan sido diseñados más para este tipo de información confidencial, como puede ser Signal, o puede ser Trema, o hay otros, ¿no? Pero en realidad el control está en nuestras manos. Lo mismo pasa con Facebook. O sea, si en Facebook yo publico estrictamente lo necesario, pues tampoco va a haber tanto problema, porque no es como que se metan a tu vida y, ¿no? Ah, pero ahí ha habido debates de que sí, de repente abren el micrófono y cosas así, pero pues, si tú desactivas todo, también reduces significativamente los riesgos, ¿no? Pero es eso, simplemente no generes la información. Totalmente. O sea, entonces, ¿qué otros, por ejemplo, si hay gente aquí que sí usa esta mensajería instantánea como para enviar pues información un poco más sensible, o no sé si has tenido algunos ejemplos de cosas que de situaciones donde sí haya habido una vulnerabilidad? Pero también, ¿qué otras recomendaciones les podrías hacer a estos abogados, digamos, para tener su información más segura a la hora de compartir y no compartirlos necesariamente con terceros? Porque este ya es como una situación que se da siempre, ¿no? Siempre vas a estar a través de las nubes, estás compartiendo las informaciones de tus clientes con terceros. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Claro, pues mira, para mis colegas abogados, hay que recordar que dentro de las obligaciones que tenemos contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es generar un inventario de sistemas de tratamiento. Si estamos utilizando WhatsApp para compartir información del despacho con abogados del despacho, etcétera, no es que esté mal, solamente hay que tenerla contemplada en el inventario porque ahí está viviendo esa información y hay que generar tanto responsivas como en los contratos que tenemos celebrados con nuestro equipo, pues, ¿no? Determinar que WhatsApp va a ser el canal de comunicación, las cosas que se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer, poner los límites por escrito para nuestro equipo, por ejemplo, no puedes estar mandando expedientes, no puedes transferir esa información, bla, bla, por lo menos para que en el caso de que alguna de estas personas viole esas políticas, pues tengas alguna acción legal relacionada con eso y también cómo comprobarle a la autoridad que tú estabas, o sea, en cumplimiento, ¿no? A nivel política, tú le habías dicho a esta persona que no podía transferir la información, que al final se la transfirió, bueno, pues fue en violación a tus políticas y a la norma. Entonces, yo les diría a todos mis colegas que están utilizando ahorita WhatsApp que a lo mejor de manera paulatina pues fueran migrando a otras soluciones un poquito más seguras. Algunos dicen que Telegram, otros dicen que Signal, otros dicen que Trema. Yo creo que más bien tiene que ver con lo que se adapte a tu ecosistema, lo que estás haciendo y con la que te sientas más cómoda. Y mientras tanto, pues también puedes dejar WhatsApp como un canal de comunicación más interno, como de avisos, un poco más del día a día, ¿no? Hoy no va a haber trabajo, hoy lo que sea. El resultado que a mí en lo particular me ha dado esto, y ya tiene muchos años que según yo quería migrarme a Telegram, es que al final acabas teniendo 3 o muchas más aplicaciones porque hay gente que nunca va a dejar WhatsApp, ¿sabes? Entonces, tú vas a acabar teniendo WhatsApp más Telegram más Signal más todos los demás que utilizas. Totalmente. Y eso es justo una de las cosas que me decían, pues que toda mi gente y toda mi comunidad está en WhatsApp, ¿no? Entonces, ni modo que les digas, oye, pues, cámbiense. Pero aquí hay algo que me gustaría nada más apuntalar de esto que dijiste, que también tiene que ver con todo lo que hemos venido platicando de usar softwares, de transformación digital, porque creo que también se usan más estos medios de comunicación instantánea para transferir expedientes en la medida en la que el despacho o la organización no tiene una estrategia
tanto de una nube o servidor interno o bueno, o en la nube, o también estos softwares, ¿no? Que ahora nos permiten estos softwares de gestión de proyectos, ¿no? Como lo pueden ser, pues, varios que utilizamos desde un Asana, Airtable, Basecamp, etcétera, que ahí mismo nos permiten, dentro del software, subir los expedientes con, digo, también obviamente revisando las políticas de las nubes, pero que ya no tenemos que estar intercambiándonos ni documentos por correo, ni documentos por mensajería. A veces podemos nada más compartir el link de la nube en la que estamos y el expediente no se está moviendo, ¿no? Entonces creo que ahorita que te escuchaba, se me venía esto a la mente de que también, en la medida en la que nosotros tengamos otras estrategias para organizar nuestra información, tendremos que estar compartiendo cada vez menos, ¿no? Claro, y además, mira, la verdad es que lo aceptemos o no, venimos cargando muchas malas prácticas desde el mundo físico, porque este tipo de fotografías que se toman de expedientes muchas veces vienen de los pasantes, ¿no? Que les da flojera ir a sacar la fotocopia, no sé qué, o que la verdad, hoy en día, pues es mucho más fácil tomarle fotos al expediente con tu teléfono que bajar a sacar la fotocopia y demás. Entonces, yo creo que ahí más bien es ver de qué manera ahora generamos mejores prácticas y políticas en el uso de esta información y tratar de decir, bueno, ok, al final del día tengo que velar por la seguridad, la confidencialidad de esa información, aunque para mí me sea mucho más sencillo decirle al pasante en ese momento, tómate la foto del expediente, bla, 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 mejor es, o sea, que tome las fotocopias y que al final del día pues las lleve al despacho, que se digitalicen y que se suban a ese tipo de plataformas, o que tome las fotos y luego las entregue en un soporte seguro y se suban a la plataforma. Pero eso va a llevar años de concientización, por desgracia. Y no porque no haya las plataformas, porque las hay. El tema es eso, o sea, que son malas prácticas arraigadas que se tienen desde el entorno físico y que también, no sé si viste un meme que estaba circulando por ahí que decían, uno preocupado por WhatsApp y las papelerías, ¿no? En las papelerías eso sucede mucho, o sea, hay copias que salen mal hechas y en lugar de destruirlas, pues las utilizan de hoja de reuso y con eso te envuelven la cartulina, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado cosas desde las INES, comprobantes de domicilio, contratos, etcétera. No, y que al final esto es importante esto que dices, porque yo veo que a veces la gente le tiene como pavor al tema digital, como si en el tema digital se pudieran dar estos hackeos y estas cuestiones, y pues en papel era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, o que tenían en su escritorio los abogados y que de pronto los agarraba alguien y se llevaban contraseñas porque las tenían escritas ahí también en sus post-its, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y bueno, la práctica esta que también hay más en Estados Unidos del trashing, ¿no? O sea, que literal sacan información de la basura porque no hay esta práctica de romper los documentos, de destruirlos. Entonces, sin duda que esto, como tú bien dices, no nada más es un tema que tiene que ver con el mundo digital, sino también que viene más bien de la parte cultural, ¿no? Totalmente. Y además, mira, hay que entender que mi postura siempre ha sido eso. Tú sabes de eso, ¿no? O sea, desde hace un poquito más de 10 años que me dedico al tema de la protección de datos personales, siempre ha sido en pro de la protección de la información. Pero la tendencia en realidad va del otro lado, o sea, sí, la información protegida y la privacidad y los derechos humanos, pero también a compartir cada vez más información, y no toda es para fines ilícitos. Imagínate, o sea, a pesar de que la pandemia hoy en día no se ha podido controlar al 100%, hace 15, 20 años hubiera sido mucho peor, porque gracias a ciertas herramientas de tracking, o sea, ya puedes ubicar en qué partes están localizadas, el famoso mapa que tenemos en México, ¿no? De las zonas rojas y demás. Antes, esto cuando pasaba en la antigüedad, en Grecia, en España, cuando se han dado las grandes plagas, mucha gente que salía de sus ciudades de origen escapando, tratando de escapar de la plaga, lo único que hacía era llevarse la plaga a otro lugar, porque ya estaban infectados y acababan muriendo en otros países. Y por eso se estaba esparciendo más y era dificilísimo acabar, y duraban 10 años y regresaban en otros 8. Entonces yo creo que no todo es malo, al final la tendencia va a ser ahora generar más bien estas políticas de gobernanza de la información. La Unión Europea el 25 de noviembre propuso, hay un draft
de un acta relacionada con gobernanza de la información, donde ya se dice cómo puedes estar transfiriendo esos datos y para qué los vas a usar y demás, pero justamente porque ya se dieron cuenta, tanto corporaciones como gobiernos, la importancia que tiene el análisis de esos datos. O sea, literalmente es oro puro. Y como te comentaba hace rato, o sea, no es porque sea importante Cintia Solís en lo particular. Lo que importa es lo que comparte Cintia Solís con millones de personas más y cómo esas poblaciones se van desplazando y cómo van teniendo ciertas tendencias, hábitos, etc., etc. Totalmente. Y esto que dices también, para la gente, abogados que nos escuchan, que tienen despacho, ¿sabes? A veces yo veo como que todas estas políticas salen para las empresas y claro que necesitan asesoría legal, pero te volteas a los despachos y ellos mismos no tienen todo esto implementado, ¿no? Entonces, como que siento que también esa falta de, o sea, de cómo voy a asesorar yo sobre de algo que yo mismo no practico, ¿no? Entonces, esto creo que es súper importante porque la gobernanza de la información, la gobernanza del dato, que los que se dedican a protección de datos personales, que creo que hoy es una materia más bien que todo abogado digital debe de conocer, pero pues sabes que tienes que contar con estos flujos de la información, o sea, por dónde entra el dato del cliente, a través de qué manos pasa, en qué bases de datos, y si está en Google Drive, un Excel de para los que no tienen softwares externos de CRM, ¿no? Pues ahí tiene que haber un, como dices, en el contrato también una responsabilidad de la persona que está gestionando esta base de datos y aunque no seamos una gran empresa, cada vez más tiene que estar este flujo muy bien determinado, ¿no? O sea, ya no es nada más de que, pues me llega un cliente, lo guardo en mi celular y ahí es en donde está el dato y ¿no? Entonces, creo que sí, habría que prender las antenitas todos aquellos abogados también para hacer mucha conciencia de cómo dentro de nuestros propios despachos u organizaciones estamos compartiendo esta información y qué niveles de seguridad también tienen, ¿no? Porque el otro día me platicaba un despacho que ellos tuvieron que migrar justamente a la nube, bueno, ellos ya tenían una nube de Dropbox, pero que cuando fueron, un día un cliente le dijo, no, es que yo no te puedo contratar tus servicios si tú tienes una nube de Dropbox porque no es lo suficientemente segura ya para la magnitud de información que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, claro, en la medida en la que también no lo hacemos nosotros, de repente llega un cliente que te dice que sí tiene estos protocolos de seguridad y te dice, pues yo no puedo contratar contigo. Si tú no tienes los mismos, es cuando ya nos pega un poco el tenemos que cambiar. Es toda una estrategia de seguridad de la información, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no podemos ver así. Tenemos que ver justamente la big picture, o sea, todo completo, todo, porque es un todo. O sea, justamente, en alguna ocasión habla de el tema de protección de datos personales es fundamental para una estrategia de ciberseguridad. O sea, es parte de eso. Y no puedes hablar de, ay, es que la ciberseguridad, pues sí, pero mientras no estás consciente de los activos que tienes, no puedes implementar una correcta estrategia de ciberseguridad. Entonces, ¿por qué? Porque yéndonos un poco hacia atrás, de repente si tienes un ataque de ciberseguridad, que evidentemente los despachos no estamos exentos de eso, ya tenemos muchos casos a nivel internacional y también nacionales, donde obviamente pues son el foco, son atractivos por toda la información que tenemos y que al final del día de repente no saben ni por dónde les llegó el golpe, porque pudo haber sido incluso un ataque gestado desde el interior del propio despacho, ¿sabes? Entonces, esa es la razón por la cual es importante, no solamente a nivel de cumplimiento, sino a nivel también de tener conciencia de cuáles son nuestros puntos débiles o dónde vive la información que es más sensible, para que en caso de que haya, Dios no lo quiera, algún tipo de vulneración, sepamos específicamente por dónde llegó y cómo remediar esta situación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues definitivamente este es un tema que no nada más, como decíamos, de WhatsApp, sino hay que tener muy, muy, muy consciente a nivel personal, a nivel profesional. Y pues no sé si te gustaría compartirnos alguna reflexión de cierre, Cintia.
Pues ya voy a sonar como disco rayado porque siempre lo digo, pero al final yo creo que todo este tipo de situaciones sirven para que nos demos cuenta de cuán importante es cuidar nuestra información, porque al final del día, aunque son dos derechos independientes, el de la privacidad con el de la protección de datos personales, pues sí van íntimamente ligados, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que entre más difusión de información y datos personales tengamos, nuestro ámbito privado se va acotando, ¿no? Aunque sea de facto. Entonces, mi invitación, como siempre, es tener mucha conciencia de para qué sirven cada una de las plataformas, en la medida de lo posible tratar de no mezclar, es decir, tener la herramienta idónea para ciertas cosas, como tú lo comentabas, o sea, la información de mi despacho a lo mejor la voy a tener en una herramienta específica de CRM para gestión de expedientes, tener una plataforma de comunicación oficial, etc., 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 ¿no? Pero también, digamos, saliendo del tema exclusivamente profesional en nuestro día a día, de verdad, no compartir en ningún mensajero ninguna información que nos pueda comprometer, ninguna información extremadamente sensible, fotografías que puedan pues, ser explícitas o que contengan algún tipo de, ya sabes, cuestiones de intimidad sexual o de nuestros hijos o de los menores de edad, ¿no? La verdad es que sí es importante tratar de autolimitarnos, independientemente de que las empresas están súper obligadas a cumplir con esa información, pues nosotros no generarla, ¿no? Porque no hay nada seguro, o sea, ninguna herramienta, ninguna en el mundo es 100% segura, ¿no? Nunca sabes realmente cuándo va a haber un ataque de ciberseguridad y se pueden exponer esos datos. O ni siquiera algo sofisticado, ¿no? Nunca sabes cuándo esa persona en la que estás confiando decide romper, digamos, que ese pacto de caballeros o de damas que tienes y va a andar divulgando esa conversación. Tú buscas conversaciones de WhatsApp en Google y vas a ver miles y miles y miles de capturas de pantalla donde se expuso una conversación completa. ¿Que está mal, que no es ético, que eventualmente puede haber una responsabilidad? Pues sí, pero ya se expuso, ¿sabes? Y ese tipo de cosas es muy difícil poder, digamos, a nivel, vamos, ¿cómo decirlo? De solucionar eso, pues ya se expuso la información y no vas a lograr que se borre por completo, nunca. Y sin duda, bueno, yo creo que esto de más allá de la protección del dato en sí, creo que es entrar en una cultura de seguridad de la información, ¿no? Porque tú ya también sacabas un poco aquí a colación el tema de, pues de las cosas que se están dando en cuanto a violencia de género, puede ser, o temas de que se comparten fotos de intimidad. Y ya tenemos por ahí la ley Olimpia también a raíz de justamente un problema que se suscitó de esta índole, ¿no? Y creo que, como dices, más allá de las plataformas, a veces le queremos echar la culpa a la plataforma, pero parte de lo que tú dices es más que la plataforma es la conducta y la cultura, porque a veces como que vemos que parece que es privado internet, porque yo siento que le comparto de un dispositivo al otro, pero a veces yo también digo, es que estar en internet, de entrada toda la información que está en internet es pública, ¿no? O sea, no porque yo esté enfrente de mi computadora o enfrente de mi teléfono y no haya nadie alrededor mío, significa que no es exactamente lo mismo que si yo voy y casi casi me paro desnudo enfrente en un parque, ¿no? O sea, y luego me enojo porque alguien volteó a ver o alguien me tomó una foto y la compartió, ¿no? Entonces, al final parece radical, pero es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que esa es otra, o sea, yo me impresiona porque pues con esos teléfonos celulares cualquiera te puede tomar una foto en la calle y a lo mejor para hacer referencia a cómo vas vestido, algo que hiciste, algo que dijiste, algo que le gustó, igual hasta ni siquiera con un fin ilícito, ¿sabes? Es como que, ah, bueno, me gustó su vestido, lo voy a tomar una foto para ir a buscarlo. Entonces, la verdad es que estamos súper expuestos, o sea, ya no hay como, vamos a acabar saliendo con una bolsa de papel en la cabeza, ¿no? Porque estamos muy expuestos. Claro, y al final no hay que tampoco satanizar toda esta actividad, ni las redes, ni las plataformas. Simplemente hay que informarnos, hay que educarnos y educar también a nuestros hijos, ¿no? Porque por ahí de pronto nos estamos conectando a cualquier red pública de un restaurante y abrimos nuestra cuenta del banco y hacemos transferencias. Y entonces al final es
toda una cultura, que digo, este programa hablamos en sí de WhatsApp, pero me encanta a dónde nos llevó la conversación, de decir que empiezas diciendo, pues a ver, entrada, ni nos alarmemos tampoco tanto, tampoco WhatsApp es el diablo, al final el grupo Facebook también nos da muchísimos beneficios con los que naturalmente tienen que compartir información. Si yo quiero tener el beneficio de no invertir en un e-commerce propio y nada más subir las fotos de mi marketplace a Facebook y que la gente pueda pagar 1, 2, 3 y qué bonito, ¿no? Entonces, y ahorita que decís esto de Facebook Pay, digo, la gente que estamos metidas en temas de comercio electrónico, que hoy en día muchas pymes, creo que el dato que daba un estudio de UPS es que antes de la pandemia, 3 de cada 10 pymes estaban en internet con algún tipo de e-commerce, y después, bueno, después de la pandemia no, porque todavía no acaba, pero ya van de 7 de cada 10, ¿no? O sea, entonces, al final estas son plataformas que también nos brindan a los emprendedores oportunidades de tener infraestructuras muy importantes para agilizar nuestro comercio sin necesidad de hacer esta gran inversión, ¿no? Y creo que también la generación ya de los millennials, centennials, ya vemos pues dar y recibir, ¿no? No es tanto que ya no queramos compartir nuestros datos, sino es que sabemos que obtenemos muchos beneficios de autoconocimiento a veces, ¿no? También de negocio, de todo, al darlos. Entonces, sí, nada más es, pues informarnos cada vez más. La verdad es que Cintia, creo que es una de las personas aquí en México que está procurando mucho esta conciencia de los usuarios, también de los jóvenes, de cómo protegemos nuestros datos, pero también cómo logramos la seguridad de la información, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ya llegando a la parte final de este foro digital, Cintia. En verdad es increíble, me encantó toda la información que nos compartiste. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, y no sé si quieres compartir algún dato de contacto donde te pueda contactar la audiencia. Bueno, pues Janet, muchísimas gracias por la invitación. Como sabes, una delicia platicar contigo. Nosotros estamos particularmente yo, mi cuenta de Twitter es @sinsol, @CYNSOL. Y por ahí la cuenta del despacho, que es @lexinf, pero es LEX-INF. Y generalmente por ahí estamos compartiendo, y en Facebook también estamos como LexinFit. Ahí en Facebook estamos constantemente aprovechando, hablando de Facebook, ahí compartimos constantemente muchísima información relacionada con esto, con ciberseguridad y protección de datos personales, entre otras cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sigan a Cintia, y sobre todo en Twitter, ella siempre está muy, muy activa, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en este foro digital. Gracias a ti, Janet. Hasta luego.